Este es el malecón habanero en una de sus partes más bellas, lo que en verano se llama el lugar más fresco de La Habana, y en invierno las olas cubren el malecón convirtiéndolo en puro hielo. Estamos en el barrio de San Leopoldo, uno de los más populares del municipio de Centro Habana y de la ciudad. Barrio humilde y proletario, de calles bulliciosas donde se conversa de balcón a balcón, donde las sábanas flotan al compás del fuerte aire. San Leopoldo es un lugar de rumbas, de voces alegres, de gente que actúa con desenfado, sin complejo de gran urbe. En este barrio, que va desde el mar hasta Dragones y desde Galeano hasta Velascoaín, viven gente como Ramón y su hijo Mayito. Estas son gentes de San Leopoldo. San Leopoldo puede ser un barrio de cualquier parte de Cuba, el tuyo, el mío y el de todos. ¿Se va a ir sin tomarse el café? Se me hace tarde. Bueno, entonces se lo mando con Mayito más tarde. ¿Él vino anoche? Sí, bastante tarde, ¿sabes? No, figúrate el deber. ¿Cuándo Pascua no cae en diciembre? Ramón, no me gusta que se vaya así, sin tomarse su cafecito. Mándamelo con Mayito. Maggi. Dime. Levántate ya, anda. Dale, abre los ojitos, anda. Dale, que ya Ramón se fue. Tráeme café, anda. No te demores, que tienes poco tiempo. No. Arriba, acábese de despertar. Ya. Tienes mucho trabajo hoy, ¿verdad? Siempre. Vas a llegar tardísimo. No. Queda tiempo. Te voy a poner esto al lado de la cama porque yo sé lo que tú remoloneas y todo eso. Ya. Mi vida, me voy, que tengo que irme ya. ¿La viste? Bueno. Bueno, que todo te salga bien. Gracias, mi amor. Thank you.
Bien, compañeros. Por favor, vayan organizándose, ¿eh? Diosdado, ayúdame a mantener el orden. Gracias, cooperen, compañeros. Vaya, señor, desesperen. Ni tomar café puedes cuando sales. Vas a tener que mudar la cama para aquí. ¿Qué es eso? Yo no tengo hambre. Te lo trajo esta noche. Pero como usted estaba pescando en el malecón, la cogiste en grande, ¿eh? ¿Tienes una cara? No es eso. Es que ayer era el aniversario de la muerte de tu madre. Yo no puedo olvidarla. Mira ahora, estoy cansado, tengo sueño, pero tengo que irme a trabajar. ¿Y cómo van tus cosas? Bien, lo de siempre, nada especial. ¿No tendrás un trabajito por ahí para mí? Sabes que sí. Quería hacerte una consulta. Y además, sobre un fuerte tuyo. ¿Robo con fuerza? Sí. Pasó cerca de aquí, por el Parque Maceo. Por ahí hay una concentración enorme, muy especial. Tienes razón, tío, pero yo creo que no es el momento de hablarlo, ¿eh? No. No es el momento. Estoy en baja. No puedo olvidarme de tu madre. Hay días como ayer que creo que me voy a volver. Pero es que tú eres muy cabezón, papi. A ver, dime, ¿para qué tú quieres esa casa tan grande para ti solo? Deja que tu hija venga a vivir contigo, que mi mujer se acerque. Viejo, que tú eres un casa sola del carajo. No. Es que a mí no me gusta que la gente se mortifiquen por mí. Ellas tienen sus maridos, sus trabajos. Yo soy así. Soy resabioso. Soy intranquilo. Tengo mis caprichos con la comida. Me despierto 100 veces por la noche, ando solo por la casa. Cada uno tiene sus cosas, Mayito, compréndeme. Te comprendo, pero haces mal. Ven acá, y Normita quiere que yo engorde, ¿no? Si yo nunca en mi vida he desayunado. Pues mala costumbre. Ah, no, chico, si tú tampoco desayunas, lo tuyo es café, café, café y nada más que café. Bueno, tengo a quien salir, ¿no? Cerca de Santa Fe, y Marlon está trabajando en eso. Medicina legal está aquí. Oye, deja sin efecto eso, que ya el mayor está aquí. Empezamos temprano hoy, Allende, ¿eh? Sí. ¿Y tú achaques? Ay, me duele un poco la rodilla, la tos, ya tú sabes. O que ir al médico en estos días. Puedo echar un vistazo por allá. Sí. ¿Qué tienes? Casi nada. Lo masacraron. Oye, era un muchachito casi. Oye, ¿verdad que hay gente que le ronca? Poco para ustedes. Encontramos con Chuel y Puro. Este rollo de foto lo encontramos en el bolsillo trasero de Chuel. Pero mira esto. Parece la llave de un hotel con el número 36. Oye, hay que ver lo que dice el rollo ese. Hay que ver la foto esa y revelarla cuanto antes. ¿Podría ser un turista? No. No creo que sea turista porque vestía ropa sencilla. Era blanco. Tendría como unos 25 años y de mediana estatura. Lo que más me llama la atención es que estuviera descalzo.
¿Descalzo? ¿Descalzo? Bueno, mire, yo creo que aquí no tenemos más nada que hacer. Este es un lugar despoblado. Oye, Ernesto, ¿dónde estará metido? Bueno, tiene que estar dando vueltas por los alrededores. Tú sabes que él es intranquilo. Yo no sé cómo tú lo soportas, viejo. Oye, Mayende, tú siempre fuiste viejo. Acuérdate que te ordené revelar el rollo cuanto antes. Sí, capitán. Ahora. Permiso para retirarme. Puede. Soy de la policía. Para hacerle una preguntita. ¿Esta llave pertenece a este hotel? Sí, así es. De aquí es. Ah, ok, correcto. Muchas gracias. Sí, localicé el hotel. Hotel Mariposa. Listo, ok. En 20 minutos estoy allá. ¿Bien? Te espero. Corta. ¿Qué tienes? Efectivamente, la llave pertenece a este hotel. Lo que yo no he iniciado ninguna investigación, bueno, esperando a que tú llegaras. ¿Estás seguro que eres? Sí, estoy seguro. Vamos ahora, campeón. Espérame aquí. A ver. Buenas. Buenas, compañero. ¿En qué puedo servirle? ¿Pasa algo grave? Puede ser. Necesitamos información sobre el señor que se hospeda en la habitación 36. Ah, con mucho gusto. Ya. Oye. Parece que dimos. Bien, ahí tenemos al señor Castellón, Marcel Castellón Ruiz, chileno, que ya marchó a su país. Además tenemos al señor Raúl Meneses Custodio, pero no tenemos aquí el pasaporte, su número de pasaporte. ¿Y a Raúl Meneses Custodio usted lo ha visto hace poco? No, hace días que no está por aquí. Pero eso es normal que aquí ocurra. Esto es un hotel así, gente joven, tú sabes, con pocos recursos, dejan sus cosas aquí, se van para las provincias, vienen. Mire, un momentito. Mire, en este caso tienen pagado la habitación hasta dentro de 2 días. Que eso también pasa. ¿Y
Una preguntita. ¿Usted cree que nosotros podamos subir a ver la habitación? Sí, cómo no. Vamos. Raúl Meneses, custodio. Pero este hombre es cubano. Al parecer radicado en Chile. Mire, nosotros vamos a necesitar hacer algunas cosas en esta habitación. A partir de este momento, esta habitación queda sellada. ¿Bien? Compañero, ¿y ustedes miran por aquí otra vez? Sí, ¿por qué? No, por si yo recuerdo algún detalle, algo, ¿no? Y mire, yo quisiera preguntarle una cosa. ¿Le pasó algo al huésped? Bueno, ese señor ha sido asesinado. Así que para nosotros sería muy importante si usted recuerda algún mensaje, alguna visita que haya tenido el hombre en estas 24 horas. Sí, sí. Mire, yo creo que yo recuerdo algo. Yo creo que tengo allá abajo ya un recadito para ese huésped. Vengo enseguida. Bueno, sí. Permiso. Ven acá, Mayito. ¿No te parece raro que un tipo se haga pasar por extranjero y pague aquí en dólares así? No, a mí me parece que fue el otro. Además, el hombre viene con pasaporte chileno. Puede ser, pero a mí me parece que aquí hay algo muy raro, muy turbio. Mire, compañero, este es el recadito. Raúl, estuvimos a verte para lo del trabajo. Será en otra ocasión. Besos, Dunia. Lo recuerdo perfectamente. Aunque no sé quién es Dunia, porque eran dos. Eran dos muchachas escolares entre 16 y 18 años. Una era trigueña, bajita, de pelo muy largo y un lunar aquí muy marcado. La otra rubia y más alta. Y el pelo largo también. ¿Rubia? Rubia. Más alta que la trigueña. Como le dije anteriormente, a partir de este momento la habitación queda clausurada. No limpien, no la toquen. ¿Bien? Muy bien. Vamos. Bueno, escuche. Raúl Meneses, custodio, 25 años, soltero, blanco, natural de Santa Clara. Estuvo en Chile 6 meses y regresó el día 16 de marzo de este año. Y en el mismo vuelo arribó en otro país el señor Marcel Castellón Ruiz, chileno. ¿Y ese señor? Bueno, él regresó 7 días después, el 23 de marzo. Aparentemente este señor Castellón no tiene nada que ver con el asesinato. Mire, en cuanto a la muchacha Dunia, ya yo tengo el listado de 11 municipios de Centro Habana y Habana Vieja. Estamos trabajando en eso. Bien, Allende, necesito esa lista ya. No tengo tiempo ni paciencia y me están pidiendo resultados. Permiso, Mayito. Sí, Allende. Siéntate. ¿Cómo te sientes hoy? Bueno, bastante bien. Aún se me ha dejado tranquilo. Menos mal. Eres. A ver. Esta parece que fue la última foto que tiró el muchacho. ¿La última foto? Sí. Interesante. Tengo otra que el paladar se ve con más amplitud. Bueno, ya tú sabes lo que tienes que hacer ahí. Sí, sí, sí. Tengo que ir allá al paladar este e investigar con detalles todos estos elementos que están en la foto. Bien, entonces no perdamos tiempo. Oca. Me mantienes correcto informado. Correcto. ¿Bien? Correcto. Espera un momentico, le voy a enseñar la licencia. No, 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 no. No es a eso lo que vengo. Quiero hacerle 3 preguntas. Por casualidad, aquí estuvo el ciudadano. Sí, señor. ¿Estuvo solo? No estuvo solo. Él estuvo aquí. Me doy cuenta porque está vestido extraño y tiene tipo de extranjero. Yo no lo conozco, pero es la primera vez que estuvo aquí. Pero da la casualidad que estaba compartiendo con unos clientes míos. Estaba sentado aquí en esta mesa, entonces estaba compartiendo con ellos. ¿Estuvo mucho rato con ellos? Sí, estuvieron un rato aquí, consumieron, almorzaron, tomaron una cerveza y eso, estuvieron un rato aquí. ¿Será con esos ciudadanos que estuvo aquí? Sí, señor. Esto yo los conozco, este es Talúa y este es el Rolo. Esos son los dos que estaban conversando con él ahí, que estuvieron compartiendo un rato. Talúa y Rolo. Sí. Estuvieron juntos ahí, después llegó una amiga de ellos ahí, la mujer de Talúa. ¿Por casualidad es eso?
Sí, señor, esta es la rusa, bueno, no sé el nombre de ella, nosotros la conocemos como la rusa, es de aquí del barrio. Muy bonita ella. Y ella vino, se estuvo compartiendo con ellos. ¿Qué tiempo estuvieron la rusa y el extranjero? Bueno, ya le digo, consumieron. No, ellos no almorzaron, ellos se tomaron la cerveza y el refresco y se pararon y se fueron. Los que sí se quedaron creo que fueron los otros dos, sí. Sí. No. ¿Y qué tiempo estuvieron los otros dos? Bueno, no le puedo decir el tiempo porque yo aquí atiendo todas las mesas y siempre tengo mucho trabajo aquí, pero bueno, estuvieron 15, 20 minutos más, no sé. Comprendo, comprendo. Hombre. Muchas gracias. Siéntate. A ver. Mira, te mandé a llamar para hablar acerca de esta. Yo hice esta nota, lo recuerdo muy bien. Fui a ver a Raúl al hotel porque necesitaba hablar con él. ¿Pero pasa algo? Sí. Desafortunadamente lo mataron. ¿Qué? Pobrecito. Él era chileno. Bueno, eso me dijo. No, era cubano de Santa Clara. Pero si estaba en el hotel, era chileno, me lo dijo. Mira, Dunia, lo importante es que tú estás aquí y nos vas a ayudar, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuándo fue exactamente que viste a Raúl? Bueno, yo fui al hotel el día del cumpleaños de mi mamá, al otro día. Oiga, señorita, por favor. Se acerca un momento. Buenas tardes. Buenas tardes. Son estudiantes, ¿verdad? Sí, estudiamos en un tecnológico. Lo digo por el uniforme. ¿Y qué estudia? Computación. Ah, qué interesante. ¿Por qué no se sienta en un momento? Estamos apurados. Le prometo que no me voy a demorar mucho tiempo. Solamente quiero conversar con ustedes un asuntico de trabajo. ¿Desean tomar algún refresco? No. No lo hagan por eso. Yo voy a invitarlas. ¿Eh? Por favor, me trae dos refrescos. Gracias. Quería conversar con ustedes porque yo soy representante de una firma chilena. ¿Cómo te llamas? Dunia. Dunia. ¿Y el tuyo? Maribel. Bueno, quería hablar con ustedes porque yo soy representante, como le dije, de una firma chilena y que ahora quiero incursionar acá en Cuba porque quiero hacer una escuela de modelos. ¿Saben ustedes? Eso de fotos, algunas tomas cinematográficas, revistas. Por favor. Ahí pueden ver algunas de las fotos que hacemos. Son dos de nuestras revistas. ¿Ven? Mira qué lindo, Maribel. Bueno, si les interesa, pudiera hacerles alguna que otra oferta. En realidad, son ustedes muy bonitas. Muchas gracias. Gracias. No, no es gracias. ¿Y de qué se trata el trabajo? ¿El trabajo? Bueno, por ahora solo necesito que ustedes se tiren unas fotos, sus caras, ¿no? Y después hacemos una elección y así, quién sabe si pueden llegar a ser modelos famosas. Que no se diga que muchachas bonitas se sobran en Cuba. Pero tómense los refrescos, por favor. Con permiso. ¿Qué le parece si mañana las invito a que vayan donde estoy hospedado? Estoy en el Hotel Mariposa. ¿Saben ustedes dónde está? Sí, sí. Mire, queda un poco distante. Pero pueden tomar un taxi y allá yo lo pago. ¿Eh? Allí pudiéramos almorzar primeramente y después tirarnos algunas fotos en la piscina. Muy bonita, por cierto. Y algunos lugares que nos pueden servir. Sí, pero... No sé. ¿Qué crees, Maribel? Oye, que muchachas bonitas como ustedes no se encuentran todos los días. ¿Se deciden? Bueno. Bueno, mire.
Estoy en la habitación 36. Y me llamo Raúl. Y soy chileno, como dicen. ¿Qué pasó después? Bueno, nos fuimos a dar una vuelta por la zona donde venden helado. Y luego yo regresé. ¿Y hablaste con Raúl? No. Lo vi desde lejos, pero no me la acerqué. ¿Por qué? Es que no me gustaron la gente que estaba con él. ¿Quiénes eran? No sé. Pero no me gustaron. ¿Puedes describirlos? Bueno, uno era flaquito, con el pelo negro y lacio, y el otro también tenía el pelo negro, pero tenía un chivito en la cara. Ya. Dunia, ellos hablaban con Raúl como si hacía tiempo que se conocieran normalmente. Sí. Incluso hasta Raúl se reía con ellos y todo. ¿No recuerdas nada más? No. ¿Y cuando llegaste al hotel te trataron como si nada hubiera pasado normalmente? Bueno, me sacaron de ahí porque estaba en uniforme. Quizás pensaron que yo era una de esas que... Ay, pero usted no pensará más que yo tengo nada que ver con eso, ¿verdad? Yo te voy a dar mi teléfono. Por si recuerdas algo, me llames. Sí, claro. ¿Cómo le va al viejo Ramón? Bueno, por estos días no se siente bien. Es que fue aniversario de la muerte de mamá, usted sabe. Pero además le extraña mucho su trabajo operativo anterior. Sí, claro. ¿Cómo va el caso del muchacho de las villas asesinado? Mire, nosotros hemos estado investigando. El muchacho proviene de una muy buena familia. Pero eso sí, la familia no mantenía contacto con él. O sea que la familia no sabe qué él estaba haciendo en Chile. Pero en las conversaciones que hemos tenido con Dunia, él planteaba que estaba aquí porque pretendía hacer una escuela de modelaje, como una especie de agencia de publicidad. Ostentoso, mostraba que tenía mucha plata, mucho dinero. Y Dunia, que es la muchachita, ¿no? Y las otras, ¿cómo se relacionan con él? Bueno, una de las muchachas, el padre, trabaja en el hotel. Y me dijo que cuando se iban, los vieron hablando con dos tipos de un aspecto bastante desagradable, se reían, hablaban muy alto. ¿Y se sabe algo de esos dos individuos? Bueno, nosotros encontramos en el bolsillo trasero del muerto un rollo. Y mire qué interesante. Supuestamente, esta es la última foto que hizo el muerto. Ah. ¿Y la muchacha esta quién es? Pésima conducta social, Allende estuvo averiguando. Pero este señor que está aquí es el marido de ella. Y no sé, jefe, el olfato de policía, como diría mi padre. Estos dos señores podrían ser los que lo acompañaban en el hotel ese día. ¿Y los tienen ubicados? Estamos tratando. Que no se les pierdan. Y me mantienes al tanto de todo. No se preocupe. ¿A qué hora llega Ramón a la casa? Aproximadamente a las 6 de la tarde. Esta noche voy a ir a verlo. No le digas nada para darle la sorpresa. Padrino, más conocido por Talúa. La misma cosa. Pues bien, ya saben. Tenemos que saber más de esta gente. Relaciones personales, actividad económica después del crimen, en fin, lo de siempre. Así que eso me parece una buena pista. Al menos la que tenemos. Allende, hay que mantener un chequeo permanente a esta gente. 24 horas tendrá todo arriba de la mesa, mayor. ¿Te parece bien? ¿Qué te pasa? Pues es que me duele la cabeza. Voy a ver si voy a la oficina a tomar una pastilla. El rey de las pastillitas. Oye, ¿eso es falta de respeto a un superior? No, mayor, no. Yo no lo hago para faltarle respeto. Yo lo que hago, quiero a ver si se ríe un poco, no sé. Si tú supieras que en los años que hace que yo trabajo con Allende, nunca, pero nunca lo he visto reírse. Pero bueno, ¿qué le pasa? ¿Está enfermo de verdad o qué? No tiene nada de hipocondria. Necesito que te vayas a la computadora a sacarme los datos sobre los robos de Centro Habana. Correcto. Los últimos dos años hacia atrás. ¿Bien? ¿Y sigo trabajando en el casito de la calle Soledad? Sí.
Cuando terminemos este, le metemos mano a ese. Arriba, Guajiro, muévete. Oye, Guajiro no. Isleño de la Isla de la Juventud y futuros campeones de pelota. Ah, Industriales es campeón. Ah, Industriales no tiene para los finales, mijo. Ah. Yurisleiri Lozano Artigas, Barrusa, jinetera, con antecedentes de tráfico de divisas, escándalo público, en libertad desde septiembre del año anterior, unida consensualmente con Arturo Mafiral Dalúa y anteriormente con Demetrio Arriba Pérez, alias La Trampa, actualmente preso en el Combinado del Este por robo con fuerza. Jesús Lami Lan, conocido como el Chino Lami, o también como Sabrosura, antecedentes como receptor de piezas, escándalo público, con pésima conducta social en su barrio de residencia. Estos son los que más se relacionan con Rolo y Talúa. Hay también un listado de colaboradores, aunque quizás no tenga nada que ver con ellos. Vamos a tener que trabajar con los agentes. Yo creo que estamos en buen camino. No hay nada en concreto, mayor, pero estos tipos son peligrosos. Manténles el chequeo. Esa gente no se nos puede perder. Ellos están tranquilos, aunque se le ve mejoría económica, en especial a Rolo, que no está trabajando y dice que tiene principios de úlcera. Vamos a mantenernos en contacto. Cualquier movimiento de esta gente me avisas. Que no sé, el olfato me dice, como diría mi padre. ¿Cuál será el móvil, mayor? Porque este muchacho, dinero, parece que no tenía. ¿Ajuste de cuenta? ¿O algo así? No. Los informes de Santa Clara son favorables a él. No tiene antecedentes. Bueno, el móvil aparecerá, pero creo que vamos en buen camino. ¿Y Ernesto? Lo tengo en la computadora buscando información sobre los casos de robo con fuerza. ¿Qué la jefatura me tiene con ese tema? Ese tema nos tiene corriendo hace rato. Después que terminemos con este caso, le metemos mano a ese. Ok. Permiso. Sí, con... Arriba, caballero. Y una buena verdad. ¿Estamos secos? No, pero para mí ni mire que yo estoy. ¿Yeyo? ¿Sí? Ponme dos aquí, por favor. ¿Cristal? Y sí, busca la fría, Yeyo. No vaya. Toma tu cristal. Las cervezas siempre están frías. Sí, tú estás tirando tres peligrosas. Está bien. Tú sabes. Está bien. Arriba. Este es el mejor servicio. Lo mejor que hay en tu barrio. Supo ustedes, caballero, para que disfruten. Bárbaro. Oye, lo tuyo siempre es lo mismo. ¿Ah? Oye, espera un momentico, que se queda aquí mismo ahora tú. Yo estoy aquí porque tú me invitaste y me llamaste, pero si no yo me levanto y te dejo cerveza. Oye. Mira, Rusa, bárbaro. Tú sabes, cuando yo tengo dinero, lo tiro para adelante y no me importa nada. Lo mismo estoy en baja. ¿La China te botó o te cortó la huila luz? La China es una cabrona que ahora se ha empatado ahí con un palestino que le está sacando la vida. Entonces, si la China entra... Nada. Si la China entra, nada. Y ahora yo me siento bien. A lo mejor vaya, pues me come dos cervecitas, se me pone la cabeza mala y me da por ser agresivo. Así es como quiero que te pongas, agresivo. Los tragos los pago yo. A mí tú estás borrada, llena de oro. ¿Tú ligaste un pepe? Negocios. Lo estás comiendo tú sola porque me invitas, no me llevas en nada. Tú sabes que lo tuyo y lo mío no es cosa de negocio. Pero no me elimines. No, papi, ¿cómo te voy a eliminar? Si lo que tengo es todo esto que tengo aquí, es para ti, para gozar contigo. Dilo si quieres, si puedes, si te dejan.
Como tú eres un tipo tan complicado. Complicado. Ay, Tomasito, mi ay, tú estás sabrosa. Tú estás sabrosa, estás voladita. Y eso no es trago. Esto se va a poner echando chispa. Eso es lo que quiero. Echar chispa. Contigo ahí atrás. Digo, si este come mierda en el cuarto. Hable bien. Este muchachito tiene ya atrás una sobrinita de él y a lo mejor no quiere que le haga el cuarto. A mí si va a hablar con él y entrarle suave, sí. ¡Suave ni un carajo! Tengo plata a comprarte la mierda esta. ¿Viste? Tú sabes que yo estoy loca por ti. ¿Te acuerdas? Desde que me dejaste en vaca. Lo que pasa es que Diego, mi mujer y tú, se te perder. No te da la dura. No te da la dura que tú también estabas desmayadita con el maridito nuevo ese que tú tienes. ¿Cómo es que se llama el tipo? Talúa. Talúa. ¿Y dónde está metido el personaje ese? ¿Talúa? No sé. ¿Tú lo quieres pago? No, yo no, pero tú le vendiste o sigue marcándolo. Más o menos. Vamos a tomar, anda. Ay. Estoy pagando un cabezón por un cuarto, una semana. ¿Cabezón? Un cabezón, un tablero. Pero tú estás suelto con los fulas. ¿En qué lío tú estás metido, chico? Dile que no hay ningún lío. Bueno, sí, ya, estoy metido con lío, pero no es con la monada, nada. Es lío con plebe de negocio. Mira, Talúa, ¿tú sabes por qué me dicen la caballa? Por muchas cosas, pero en ti no creo. Oye, estamos más secos. Pues vino. Oye, ¿y ellos? Hace 4 horas que yo pedí 2 likes, ¿qué bola? ¿Eh? Oye, no me cuadra eso, hermano. Ay, rusa, cara, rusa. Oye, ¿qué ayuda? Yo la controlo, yo la controlo. ¿Vas a cerrar el negocio? Sí, mami, vamos. Oye, mira, no hay más cerveza, mi cerveza se acabó. Tú sabes que a mí no me cuadran los escándalos. Oye. Tengo muchos ojos puestos aquí. Ven acá. No cuadra esto, mamá. Todo el lío tuyo es con la chama esa. Ver, y que es una señorita de sociedad. Ven aquí, rusa. Pensando, por Dios. Yo me la llevo. Mírame, rusa, atiéndeme lo que te voy a decir, mamita, mira, tranquilita. Yo te voy a poner las 2 cervecitas, tú te la tomas y te vas. Ella se la toma y se va, vamos a tomar las cervecitas. ¡Tómate! ¡Ay, cojarajo! ¡Te vas, Dios mío! ¡Fuerte respeto! ¿Oíste? Tú serás oye, espera, la sucia San Leopoldo, pero yo soy Yayo, Lío Fina, y a mí que pagarme 30 baros, ¿qué volá? 30 baros, mira, con vuelto y todo, mira. Dale. Mira, pero tienes que cogerlo del piso. Ya, tú se ¡del piso! ¡Cógelo del piso! Ah, llévatela, compadre, yo llévatela. Yo me la llevo. ¡Llévatela, chico! ¡Compuéntito! Linde con esa mala forma. Dale, vamos, 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 ven, ¡ruta! ¡Ahí! ¡Oye, que tú vas a hacer! ¡Oye, oye! ¡Ah! ¡Va! Buenos días. ¿Sí? Soy empleada de la empresa del gas y vengo a hacer una inspección. Está bien, pasa, pasa. Gracias. Si no les molesta, ¿me permite la libreta de abastecimiento? Para empezar, la dueña no está. No, no importa. Yo lo que necesito es la libreta de abastecimientos. Ay, mi amor, yo no uso eso. Yo en esta casa soy como un ave de paso, tú sabes. Pero en esta casa no hay una libreta. China, te dije que la dueña no está. Yo no la he visto por ningún lugar, así que ella debe tenerla encima. Mira, no es que te estoy tratando mal ni nada de eso. El problema es que tengo sueño del carajo, ¿viste? Sí, sí, se te nota. Mira, te voy a decir porque yo necesito la libreta de abastecimiento porque vamos a poner el gas en la calle y se está haciendo un censo. Ay, mi amor, hubieras empezado por ahí. ¿Ya me espabilaste? Entre tú y yo, la lubriante está en candela. Sí. Y las piqueresas, o como le digan, de madre. Mira, apunta ahí. Dime. La libreta está a nombre de Rosa María Peralta. Y es la única que está en la libreta porque yo, como te dije antes, soy un fantasma. Salgo, entro, entro, salgo, pero nada. Perfecto. Entonces tienen una cocina de kerosén. Uh-huh. Rosa María Peralta es la única que Peralta está en la libreta.
Perfecto, son los datos que yo requería. ¿Sí? Ahora te voy a pedir un favor, dame un poco de agua. ¿Agua? Estoy muerta de sed. Como tú digas. Si quieres, te puedes sentar. No, no, muchas gracias. Si tengo que hacer todo este recorrido todavía. Okay. Un listado larguísimo. Qué bonito, el recto de los mulatas se llama. Eso, bello. No te puedes quejar. De la buena. Agua de marca. Pero es todo de marca. Y bien fría. Por supuesto, yo tengo un buen aparato. Bueno, es lógico, si tienes un refrigerador nuevo y de marca, el agua está bien fría, de verdad. Muchísimas gracias. No hay problema. Aquí todo es de marca, todo es nuevo. Hasta Rolo, servidor. Venga acá, ¿cuál es tu verdadero nombre? Rolando Danger, pero dime Rolo. Oye, tú eres un ave de paso, eres el dueño de todo esto. China, tú sabes que tú me has salido un poco chismosita, ¿no? Lo que pasa es que un hombre como tú me llama la atención que estés solito en una casa tan confortable como esta. Para que vea. Pero no te preocupes, que quizás yo venga con el contrato dentro de unos días. ¿Tú ves? Ya estás pensando mejor. Hasta luego, Rolo. Muchas gracias por el agua. Chaito. Yo pienso como tú, Andy. El chino Lami es el más débil. ¿Tú sabes dónde guarda el carro? Sí, cómo no. Además, el parqueador es una persona de confianza nuestra. Magnífico. Coordíname con criminalística y que me revisen ese carro centímetro a centímetro. ¿Bien? Correcto. Adelante. Criminalística, podemos detener a Chino. Los fragmentos que encontramos en el maletero del chino es suficiente, mayor. Una cosa, gente. Quiero sacarlo de circulación de manera diferente. ¿Ya? Una detención bien tranquila, que la gente no se dé cuenta. No se preocupe. Personalmente yo me voy a ocupar de eso. Ya, vale. Bueno. Sí, mi hermana. Tremendo show que armaste. Tú sabes lo único que siento. Que no pude picar al degenerado ese. Pero ese me la paga. Por mi madre que me la paga. Oye, Rosa, pero eso fue ayer. ¿Dónde tú estabas metida? En horno. En casa de mi tía. Pero tú sabes que eso está malo, ¿eh? Ay, pero si eso lo sabe todo el mundo. Que tu familia no sirve. Eso está malísimo. Espera, aquí está la caballa. Como siempre. Para su gente del ambiente y para ti, mamita. ¿Qué espera? ¿Y estás aquí? Conmigo. Ese me la paga. Como que soy la rusa de San Leopoldo. Oye, pero tú no aprendes, chica. Tú no aprendes, cálmate, relájate, cambia la carita, Rosita. ¿Eh? La vida no hay que cogerla así. Aprende conmigo. Mira cómo estoy, mira. Discoteca. Ah, ah, ah. Oye, vive. Vive, vieja. Eso es verdad. Estás como siempre, en plena zafra. Machete en mano. Machete en mano. Hay que vivir. Oye, ¿tú sabes cómo yo he luchado? Ya estoy quitada de todo. Fíjate, pero sigo en la lucha. En la...